Hola amigos cules, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Siempre blaugranas. La porta ayer fue claro en la gala del mundo deportivo. Lo ocurrido en el atracabeu, en el también llamado Bernabeu, fue una vergüenza. Lo dice claramente, vamos a escuchar ahora el audio de la porta, donde habla clara, claro y conciso. Aunque el club tiene que hacer algo más, luego también lo comentaré, ¿no? Eh, también hablaremos luego de... La Superliga, ¿no? Las novedades de la Superliga en la que dice que ya tienen a 20 equipos que tienen el sí de ellos, ¿no? Para empezar. Pero vamos primero con La Porta. Lo que dice sobre el atraco en el Bernabéu a la Almería. Le preguntan, ¿no? ¿Qué ha, qué ha pasado eh, en el Bernabéu, ¿no? ¿Qué pasó? La Porta. La Bernabeu va a ser una vergüenza el colectivo arbitral ha dado una respuesta a una serie de presiones que se están produciendo durante toda la temporada. Lo habéis oído, ¿no? Lo que ocurrió en el Bernabéu ha sido una vergüenza. Yo creo que el colectivo arbitral tiene que dar una respuesta a lo que está pasando, a esas presiones que están ocurriendo toda la temporada. Los Con los árbitros. Y si no dan respuesta, nos dejan muy inquietos porque que hay un de funciones. Y si no dan respuesta, nos dejan muy inquietos porque eh, se entiende que hay un dejamiento de funciones. En qualsevol cas, ben content perquè vam guanyar ahir, eh, a, més a més ja ho ha dit el Joaquín, que vam tenir un partit molt molt intens. Contento perquè ganamos al Betis, un partit molt intenso. Eh, i, I, bueno, contents per guanyar perquè a l'equip, doncs, cada vegada ens sentim més forts, estem més cohesionats. Ara sí, el que volem és, doncs, eh, ja que estem millorant, el que volem és tenir recompensa esportiva i una jornada que podíem retallar punts, Para unas decisiones arbitrales, yo creo que para un arbitraje al Bar no se ha producido. Acojonante, ¿no? Dice: Creo que por un rearbitraje en el bar no se ha podido recortar distancias con el Real Madrid. Ahora que estamos bien, eh, también queremos recortar, y sin embargo, por culpa de un arbitraje, por culpa de rearbitrar el bar, de forma lamentable, han salido otros audios esta mañana en el canal de Gijantes de Gerard Romero, donde Hernández Hernández. Tiene dudas con eh, primero con el penalti y sin embargo al final dan penalti con lo cual rompe totalmente todas las normas del bar y lo mismo con él con, la, con las dudas que hay con la, el, el, la mano brazo eh, hombro codo de Vinicius en la que incluso en esos audios eh, de que, que ha puesto Gerard Romero esta mañana en gigantes uno del bar otro de los eh, que están en la sala Bor otro asistente le dice que hay unas imágenes mejores que hay unas imágenes donde se ve mejor que le dan en el, en, la, en el brazo. Y Hernández, Hernández pasa de él. Así, así, así roba el Madrid. Así, así, así gana el Madrid. Es una vergüenza de límites increíbles. Pero a lo que voy también, que quería comentar en este vídeo. Que ayer hablaba con Miguel Ángel, ¿no? Del día del Barça. En el directo que tuvimos, que si no lo habéis visto, os recomiendo también que lo veáis. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Miguel Ángel me comentaba en el canal que había hablado esa mañana, ayer, ayer lunes, con el club, protestando, a ver qué explicación le daban, por qué el Barça no hacía nada, y dicen desde el Barça que eh, es muy complicado desde el Barça solamente nosotros hacer algo, que tienen que ser todos los clubes los que se unan, pero a mí esto me parece que al final es claudicar siempre y, 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 y no poner ya, eh, creo que, más herramientas para acabar con estos atracos y con estos robos del Real Madrid que son históricos. Yo creo que el base se tiene que plantar de una vez. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Que es cierto, yo soy muy impulsivo y yo soy muy radical. Ellos piensan en tema económico, los clubs también. Eh, si, te vas de la, si te vas de un partido te sancionan, te quitan los puntos. Si te plantas eh, te pueden meter en un problema gravísimo. Hay que pagar jugadores, hay que pagar gastos lógicamente. Pero aquí se agarra, ¿no? El Real Madrid para robar y atracar como hace continuamente, ¿no? Esto no puede ser así. A mí esto que dijo ayer Miguel Ángel, que había hablado con el club. Me parece interesante conocer de primera mano la información. Y si queréis escuchar esa conversación, esa, esa charla que tuve con, con Miguel Ángel, escuchad el directo de ayer al principio. La primera media hora, ¿eh? el, el, el directo dura dos horas, pero la primera media hora es la interesante. Y eh, la interesante, vamos, en este aspecto, digo, todo el directo es interesante, ¿no? ¿Me entendéis? ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí me preocupa que el club... Pues no vaya a hacer nada. El club de momento no va a hacer nada y esto así, pues vamos, nos van a seguir robando, nos van a seguir atracando de por vida. A mí esto me preocupa y creo que la porta tiene que coger más el toro por los cuernos y empezar ya a no solamente hablar que está bien, Madridismo sociológico, el club del régimen, lo que ha dicho hoy que es una vergüenza, está bien, está bien. ¿eh? Había, otros, había otro eh, presidente antes que ni hacía eso, pero ya hay que dar un paso más hacia adelante y, y, y ir más al ataque y plantarse de una vez. Y eh, pegar puñetazos en los despachos y, y en las mesas que haya que romper, ¿no? Para conseguir que al Barça nos dejen ganar y que no, no nos roben como constantemente nos están robando y encima ayudando a Real Madrid. Esto hay que acabarlo ya, ¿no? También comentó Miguel Ángel que había estado hablando también con, con el entorno barcelonista, con Peñas, para si no de, eh, juntarnos unos cuantos socios, juntarnos unas cuantas personas del entorno barcelonista y. Y poner una denuncia o hacer algo contra esto. Que yo ya le dije que yo me sumaba a lo que él quisiera y que yo mostraba todo mi apoyo. En fin, veremos a ver cómo va a evolucionar todo esto. Pero yo, insisto, si no hacemos nada, al final la culpa será nuestra porque nos estamos dejando robar. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Tema Superliga. Tema Superliga, ¿no? Eh, ha salido unas declaraciones, una entrevista de Anas Lagari, eh, uno de los fundadores de la empresa que va a crear la Superliga. Que dice, ha dicho claramente, eh, claramente... Eh, la Superliga tiene el sí quiero de 20 clubs. El sí quiero de 20 clubs. Una entrevista concedida a West France. ¿no? Eh, han hablado alrededor de 50 con 50 clubs diferentes desde el 21 de diciembre cuando se eh, salió la sentencia judicial del Tribunal Europeo de Justicia dando la razón a la Superliga y contra la UEFA. Y bueno, pues ha dicho que no quiere revelar nombres para que no haya posibles... Eh, para que no haya ruido mediático no haya posibles represalias, aunque la UEFA no puede hacer represalias contra esos clubs. Pero claro, una cosa es no poner sanciones y otros temas arbitrales y temas de sorteos o temas de otras cosas, a saber. Con lo cual no quiere dar nombres, pero dice que ha hablado con unos 50 clubs diferentes y que 20 han dado el sí quiero ya y que hay otros 30 que están ahí, ahí, ¿no? Es curioso porque ha dicho que ya podría empezarse la Superliga... Que ya podría empezarse la Superliga, porque ya una ventina de ellos están muy motivados para el proyecto. Ya tenemos suficientes clubs, estas son palabras textuales de, de, este, de, este, de este hombre. Ya tenemos suficientes clubs como para arrancar la competición. Y se habla ya del 2025, de septiembre de 2025 para arrancar la competición. Es decir, esta temporada, lógicamente, ya estamos en la Champions. La siguiente habría Champions para el Barça, digo. Se, seguirá habiendo Champions para quien la quiera jugar. Y la siguiente, o sea, dentro de dos, ya podría empezar el, eh, en septiembre del 2025 la Superliga. Lo comenta claramente, ¿no? Eh, se están manteniendo conversaciones con unos, 30, con unos 30 equipos más. Tenemos suficientes cruces para empezar, pero queremos convencer a todos, ¿eh? Añadió en esta entrevista. Eh, dice que también ha contactado con asociaciones, con jugadores, para que entienda mejor el proyecto. Bajo el lema Podemos Trabajar Juntos para Mejorar el Fútbol, ¿no? Y que, y que eso, que, que vamos a ir sabiendo información eh, más adelante, ¿no? También comentan sobre el tema que ha habido mucha polémica de que el fútbol sea gratis. Dice que por qué pagar 40, 50, 60 o 170 euros como en España, exactamente, exactamente, al mes para poder ver fútbol. Eh? Que aquí en España es una barbaridad lo que cuesta el fútbol. Una barbaridad, se lo van a cargar si no se lo están agarrando ya. He escuchado mucho, dice... Eh, en fin no hay ningún problema podemos, eh, podemos eh, hacer un fútbol que sea gratuito con publicidad y que bueno pues un poco, un poco funcionamiento que tiene la Kings League, ¿no? que es en streaming, que se podrá ver por plataformas, y que eh, habrá varios, eh, varias maneras, ya lo hemos comentado, varias maneras, y que unas serán pues eh, pagar por verlo sin publicidad, y otras será con publicidad, y que habrá publicidad diferente en cada país y que no saldrá, no saldrá la misma publicidad en Barcelona que en Madrid. O que en España o que en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra veremos a ver si, si, si participan. Y eh, que en otros países, ¿no? Y bueno, que esa será la manera de financiar la Superliga. Pero bueno, me quedo con esto, ¿no? 20 equipos ya que han dicho sí a la Superliga. Y que podrían empezar ya, ¿no? Es, me parece una noticia bomba. Una noticia bomba. Y que vale, veremos a ver cómo, cómo va evolucionando. Porque esto, 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 es, esto no tiene ya freno, ¿eh? Esto va, va a toda velocidad. En fin, chicos, lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.